En el clima de hoy para la ciudad de Santo Domingo esperamos 30 grados de temperatura máxima, 23 grados mínima, con el tiempo nublado. Mientras que para Santiago, 31 grados de temperatura máxima, 22 grados mínima, tiempo lluvioso con rayos y centellas. Y para Punta Cana, unos 30 grados de temperatura máxima, 24 grados mínima, tiempo nublado. Y para Puerto Plata, 32 grados de temperatura máxima, 24 grados mínima, rayos y centellas, lluvia. Y para La Vega, 31 grados de temperatura máxima, 21 grados de temperatura mínima, también mucha lluvia. Buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a esta nueva emisión de AN7 Amanecer. Acompáñenos durante las próximas 3 horas para disfrutar de nuestra amplia agenda informativa que cubre desde los más importantes eventos políticos, pasando por los deportivos, económicos, el arte y el espectáculo, y cómo no, también los deportes. Vamos a revisar los principales titulares del día. Y el movimiento Marcha Verde, en un comunicado público, indicó que apoya todos los movimientos de protestas convocados por los grupos choferiles y elevó su rechazo hacia otras entidades del Estado. Sacar al procurador del Consejo de la Magistratura. También sacar a todo el tigueraje político que hay en la Cámara de Cuentas. Una propuesta específica de la Marcha Verde. Que no hayan tigres ni cuadros políticos en el Consejo de la Magistratura, ni tampoco en la Cámara de Cuentas. Que haya un fiscal independiente, anticorrupción, designado directamente por el Consejo de la Magistratura y no que esté a la voluntad del presidente de la República o de un procurador que sea un cuadro político como es Jean Alain Rodríguez en este momento. Marcha Verde presentó dichas declaraciones en una rueda de prensa en la cual convocó a todo el país a suscribirse a sus propuestas de compromiso por el fin de la impunidad. Un documento de 7 puntos en el que el ciudadano u organización renuncia y denuncia toda práctica de corrupción. Y miembros de la Fuerza de Tarea, compuesta por efectivos del Ejército Nacional, acompañados de unidades regulares pertenecientes al Regimiento número 14 y al miembros del S2 asignados a la zona de operaciones de la 5ª Brigada de Infantería, ocuparon el puente de la hidroeléctrica Las Damas del municipio de Duvergé la cantidad de 2.640 libras de ajo, los cuales fueron introducidos al país sin los permisos y pagos correspondientes. Dicha mercancía, la cual era transportada en un minibús marca Mitsubishi, placa, no se indica el número, además del conductor, el nombrado Ángel Roger Méndez Félix, de nacionalidad dominicana, fueron enviados a la sede de la 5ª Brigada de Infantería para los fines correspondientes. Ha sido notorio el aumento de mercancía y droga incautada en la zona fronteriza, sobre todo de ajo, desde la puesta en funcionamiento de la Fuerza de Tarea Cerco Fronterizo. Y un vertedero improvisado ubicado en la calle Primera de Las Palmas de Herrera tiene en situación difícil a los moradores de esa zona. Esto lo provoca la falta de recogida de la basura por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, según los residentes en la zona. ¿Hace mal al medio ambiente? Claro que sí, claro que sí. Hace mal, pero si el camión no pasa todos los días, la gente se ve obligado a sacarla de la casa, porque eso llama mucho gusano, mucho microbio, y por eso que la gente se ve obligado a ponerla ahí. Ese vertedero de ahí,
Ahí saben andar hasta gusanos caminando y vienen, tiran hasta perros muertos ahí. Mal olor, un mal oliente, que uno se marea. Yo he pasado por ahí muchas veces y quiero caerme. Es algo que realmente el síndico tiene que adquirir conciencia y ver que una entrada a la vera de un liceo no se puede permitir un vertedero así. Le pedimos al síndico que por favor que haga algo con ese vertedero. Con este vertedero improvisado tienen más de 4 años y cada vez es mayor el cúmulo de basura, por lo que piden la intervención del mismo. Y profesionales de la medicina junto a miembros de la prensa indicaron que hace falta una campaña de concienciación de la población sobre la importancia de vacunarse en contra de enfermedades inmunoprevenibles. La situación es crítica, la debilidad de la comunicación hace que la gente, no cumpla con ese requisito que garantiza salvaguarda su seguridad física. En el país, ¿cuáles son las estadísticas que hay con relación a las vacunas y qué inversión se está realizando? El país, como resultado, tiene prácticamente controladas las enfermedades que se previenen mediante vacunación. O sea, las estadísticas siempre andan por encima del 87% en promedio de las vacunas. Lo que se aspira es por encima de los 90%. Y más aún, para sarampión, la aspiración es 95%. El país invierte 1.054 millones de pesos en vacunas. ¿Anualmente ese? No, esto es para el 2019. Y el 18 fue una cifra muy parecida. ¿Hay cierta dejadez de la ciudadanía? A veces también por lo que te digo, por la falta de información oportuna, la gente, por ejemplo en el caso de vacuna, a veces la gente tiene el puesto de vacuna cercano, pero está oyendo que cuestan, que esto, no, las vacunas se ofrecen gratuitas a través del sistema público, son gratuitas, inmediatamente, por ejemplo una mujer da luz, el médico le dice cuándo debe colocar las vacunas a su niño y dónde debe hacerlo. Entonces, la gente a veces por dejadez, pero a veces por falta de información. Y por eso es que estamos muy preocupados en llevar información oportuna a la población, porque ustedes saben que la información es poder. Periodistas exhortaron a la población a vacunarse. En otra información tenemos que un grupo de pastores evangélico indicó que la República Dominicana está afectada por una cantidad de antivalores en estado creciente. Así que piensan que la población está urgida de la intervención divina. Este título, Un clamor por mi nación, ¿qué persigue? Un clamor por mi nación persigue que Dios visite la República Dominicana y que la República Dominicana reciba un cambio espiritual del corazón y que la gente pueda ser transformada a través de Dios. Todos sabemos que la República Dominicana necesita urgentemente una intervención divina de parte de Dios. ¿Por qué? Casos como la corrupción, el aborto, los feminicidios, el embarazo en adolescentes, las violencias, muchas otras cosas que están afectando a la República Dominicana, entre ellos los valores familiares, que lo estamos perdiendo unos por unos. Dios, lo vemos participando en esta actividad. Bueno, nosotros tenemos tantas situaciones que nos afectan, empezando por la inseguridad, empezando por el costo de la vida, continuando por el costo de los combustibles, continuando por la violencia social, continuando por la descomposición social. Tenemos muchas cosas que apuntan contra nosotros. ¿A eso se debió su paso al principal partido de oposición recientemente? Bueno, mi paso al principal partido de oposición se debe a la capacidad de ponernos de acuerdo. Yo creo que en este país hay muy buena gente y hay muy buenas intenciones, pero mucha dificultad para ponernos de acuerdo. Todo el mundo quiere hacer algo diferente y así es imposible construir un país y construir una oposición. Yo depuse mis posiciones personales, depuse mis aspiraciones muy personales y la puse en manos de un partido que puede capitalizarla y puede canalizarla. Si Dios me permite ser el alcalde a través del PRM, gloria a Dios. Si no, apoyaré a aquellos que puedan ser el alcalde.
Moradores del sector El Cercadillo en Villamella, Santo Domingo Norte, denuncian que los estudiantes tienen más de 2 semanas que no asisten a clases, producto del mal estado de las calles. Hay una delincuencia muy fuerte. Muchísimos muchachos no están yendo a la escuela porque hay mucho lodo. Cuando a veces ellos van, que nosotros forzamos, se van con los zapatos en la mano. Vengo por un vehículo que se me acaba de averiar en la cañada por intransitable, porque ni lo burro ni nada puede por ahí. Las calles de aquí están inoperantes. Los niños no pueden ir, no pueden asistir a las escuelas porque el camino está intransitable. Los moradores afirman que no tienen ningún servicio básico como el agua, la energía eléctrica y la salud. No tenemos ni agua con qué lavarle la ropa a los niños. Vivimos secos, no tenemos agua. Comprando tanquitos de agua 50 pesos y nosotros no tenemos recursos para eso. Y no, directamente no tenemos ningún servicio básico, no tenemos agua, no tenemos directamente la luz, no sirve. Y el camino, cuando llueve, los muchachos no pueden ir a la escuela. La escuela tiene como 5 o 6 años en construcción y está abandonada. Necesitamos ayuda del gobierno, que principalmente nos haga un dispensario médico. Aquí no hay nada. Para irnos a chequear tenemos que ir a Villamella. Moradores de la comunidad El Cercadillo en Villamella mantienen la esperanza de que las autoridades vengan en su auxilio, aunque advierten que no pararán hasta lograr ser escuchados. La Policía Nacional realizó este domingo una graduación en el programa Policía Juvenil Comunitaria, esta vez en el municipio de Los Alcarrizos. Romney Heredia nos cuenta. La promoción de graduados estuvo conformada por 221 niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas entre los 2 y 17 años de edad, procedentes de distintos sectores de la parte oeste de la provincia Santo Domingo. Quienes tuvieron la oportunidad de participar en diferentes actividades y además recibieron capacitaciones y formación por parte de las áreas de la Policía Nacional para reforzar sus capacidades y sus conocimientos. Imaginen ustedes el niño y el adolescente que estamos devolviendo a su casa, a su escuela y a su comunidad después de estos conocimientos adquiridos. Dicha actividad fue auspiciada por la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, DIGEPEP, y la Alcaldía de Los Alcarrizos. Que la debilidad que nosotros veíamos, que era que no encontraba un personal formado con la disciplina y el ayuntamiento no tenía la estructura para formarlo, yo quiero pedirle lo siguiente, y se lo voy a pedir en público, que nos recomiende 36 o 40 jóvenes de esos para que estemos juramentando la nueva policía municipal del municipio de Los Alcarrizos, resultado de este gran trabajo. El acto contó además con la presencia de la senadora Cristina Lizardo, la diputada Ana María Peña y el director del Plan Quisqueya Digna, Ayac Mercedes, entre otras personalidades. Al cuestionárseles sobre la amenaza de paro de los transportistas para el próximo miércoles, el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte dijo lo siguiente. Nosotros estuvimos marchando, antes de yo ser director, nosotros estuvimos marchando con el 4%. Nunca tuvimos un problema. Se hizo dentro del marco de la prudencia y del respeto. Yo estuve al frente. Nosotros hemos tenido una serie de marchas con Marcha Verde. Nunca hemos tenido un incidente. Cuando ocurren manifestaciones de este tipo, llamados a paro, obviamente que activamos directamente el dispositivo en el que todos, hombres y mujeres, estamos involucrados. Y ciudadanos no perciben el crecimiento de la economía en términos interanuales. El crecimiento lo tiene Danilo, Miguel Vargas, esos son los que tienen los cuartos ahora mismo.
Al entrevistar a algunos ciudadanos sobre la información emitida por el gobernador del Banco Central de la República Dominicana sobre que la economía creció un 6,8% en agosto, estas fueron sus reacciones. Estamos viviendo hora extra, como dice el cuento del chavo y el chapulín, porque esto no está bueno. De manera práctica, la situación económica de este país no está buena. Nada más crece de manera económica para los que están encaramados en el poder. La economía del país, en verdad, la economía está muy difícil. El pueblo dominicano no aguanta más. República Dominicana será el próximo país que se va a unir, como está pasando Venezuela ahora mismo, que está pasando una crítica muy fuerte. ¿Por qué? Por la mala administración que han dado estos gobiernos. Han anunciado un crecimiento en la economía del país. ¿Lo percibes tú como juventud? Bueno, ¿crecimiento de a dónde? El crecimiento lo tiene Danilo, Miguel Vargas, esos son los que tienen los cuartos ahora mismo. Porque ahora mismo nosotros nos está llevando el diablo. Mira, yo vendo dulce aquí, yo estoy desde las 6 de la mañana y yo no me he ganado 500 pesos hoy. Está bien para los funcionarios, los de gente de gobierno. A nosotros los pobres nos está llevando quien nos trajo. O sea que ese crecimiento que ellos anuncian es mentira. Sí, los diputados lo tienen, la gente de Danilo todito. Albizu señaló que en septiembre la inflación acumulada a nivel nacional fue de 1,52%. Hemos tenido unos días de persistente lluvia, sí. Así que es interesante acompañar a Ronnie Heredia en su llegada a UNAMED para informarnos de cómo serán las horas por venir y los días por venir. Así es. Vamos a ver. Precisamente. Buenos días, Ron. Buenos días, Homero. Nos encontramos en un fin de semana, ¿verdad? O más bien pasamos un fin de semana de mucha lluvia. Y para saber cómo será este inicio de semana laboral en cuanto al tiempo, nos encontramos en la división de pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología con el meteorólogo Rafael Cabrera para que nos diga cómo será la cosa en esta semana. Sí, muchas gracias. Bueno, luego de un fin de semana lluvioso, entramos la semana laboral con la incidencia de una vaguada que continuará incidiendo en las condiciones del tiempo, provocando lluvias en gran parte del país. También se adiciona a esto una onda tropical que se encuentra al este de Puerto Rico y para esta noche estará incidiendo en las condiciones del tiempo, de manera que continuarán las lluvias para las próximas 24 a 48 horas. En cuanto a las condiciones marítimas, se mantienen normales en todo el perímetro costero del país, de manera que se pueden realizar todas las actividades acuáticas sin ninguna restricción. En otro orden, tenemos que se está vigilando una zona de aguaceros con tormentas eléctricas que tiene posibilidades de alcanzar la categoría de ciclón tropical. Esta zona de aguaceros se encuentra ubicada en el suroeste del Mar Caribe y esperamos que, según los pronósticos, aún desarrollando un ciclón tropical, no se acercará a nuestro territorio, sino que se va a mover hacia Centroamérica. De manera que estaremos vigilando el desarrollo y evolución de esta zona de aguacero que actualmente presenta un 30% de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. ¿Por el momento hay alguna provincia en alerta o todo se mantiene normal? Bueno, hasta ahora las lluvias que han ocurrido en el país han sido de carácter débil, es decir que no hay provincias que se encuentren en alerta meteorológico por inundaciones, sino simplemente lluvias débiles a moderadas, en ocasiones simplemente chubascos o lluvias de corto tiempo y por eso no hay provincias que estén en alerta meteorológica. Bueno, pues ya saben, se espera más lluvia para esta semana, así que estemos preparados, ¿verdad?, para no resfriarnos ni que ninguna situación de salud nos aqueje. Gracias. Muchas gracias. La Coordinadora Nacional de Organizaciones por la Rebaja de los Combustibles y de los Derechos del Pueblo, que encabeza Fenatrano, anunció que realizará una jornada de lucha a repartir los próximos miércoles, a partir del próximo miércoles 18, esto por las alzas de los combustibles. La lucha continúa. No, es un proceso de lucha nacional. Y en esta ocasión, de manera desafiante. En el único lugar que hay miedo, en el gobierno. No
Nosotros no vamos a permitir alteración de orden público. Case, macana. Juan, van a continuar los paros. Sorpresa a propósito de la advertencia que hizo el jefe de la policía y también el ministro José Ramón Peral. No, los paros serán más que sorpresa. Será esto que hemos dicho aquí. No serán paros de choferes, de taxistas, simplemente que bastante sufrimos y sufren los compañeros. Será paro de todo el país para que el jefe de la policía compre más macana y Ramón Peralta compre más fusiles para que maten más gente. Y aquellos guanajos que andan en la calle con miedo, con su jipeta llena de combustible, que parece que se lo regalen, si quieren que se paren. ¿Esas organizaciones qué van a realizar? Hemos decidido convocar a todos los dominicanos y dominicanas que se sientan afectados por el alza de los combustibles. A seguir luchando. A seguir en las calles. Y este miércoles, a partir de las 9 de la mañana, a concentrarnos en masa en industria y comercio. El miércoles 24, entonces iremos al Palacio Nacional. Y el 29 de octubre estaremos apoyando el llamado a paro de todo el Cibao. Ahora vamos a ver qué opina la ciudadanía con relación a este llamado a paro anunciado por Fenatrano y otras organizaciones. Juan Ubiérez está llamando a paro a partir del próximo miércoles. Ah, sí, eso está bien, porque están cobrando los pasajes, unos cobran el alza y otros no los cobran, entonces no están de acuerdo. La gasolina está muy alta, tienen que llegar a un acuerdo. Es una situación de atraso para la sociedad trabajadora, profesional y de menos ingresos, que indica que están a pies. ¿Usted respalda el paro? Sí, sí, para que bajen. La gasolina está muy cara y el pasaje también, ya todo. En vez de bajarlo, lo congelan. Explícame tú, ¿qué solución hay aquí? Si lamentablemente lo que pagan son la clase baja, que vienen siendo los pasajeros. Vamos a revisar los principales titulares de los diarios nacionales. Ahora le toca el turno al Listín Diario. Ah, bueno, vamos a iniciar con Metro. Sí. Nos trae como titular principal, vamos a ver. El gobierno. Así, problemas del gobierno al alza por el precio de los combustibles. El dolor de cabeza para Palacio. Varias organizaciones anuncian manifestaciones por el aumento de los precios de los combustibles. Y vemos que está tomando cuerpo, no solamente en los grupos de asociaciones de choferes, sino en las organizaciones de la sociedad civil. Que ya el pueblo civil se está integrando, no solamente los sectores ciudadanos comunes, sí. Porque este tema afecta a todos los usuarios. Exactamente. Usuarios directos y los usuarios indirectos. Porque sí, porque viste que el otro día cuando se paralizó, no solamente los choferes realizaron la protesta, sino que ellos también, los ciudadanos hicieron su sentada. Exacto. Porque, bueno, si aumentan los combustibles, aumentan los costos de los transportistas y estos a su vez traspasan ese aumento de costos a los ciudadanos a través del pasaje. Sí, es un efecto dominó. Hasta los peatones sufren. Sí. Entonces, este es un tema sensible y creo que las autoridades no lo han manejado como con la atención de vida. Lo que me sorprende es, por ejemplo, el operativo Hurón de seguridad, que es un efecto secundario de estos llamados a paro. Nos sentimos más seguros en la calle porque los efectivos tanto del ejército como de la policía son utilizados eficientemente. Inmediatamente los choferes llaman a una paralización. Y precisamente ya están acuartelados. Así es. Y lo podemos ver también en las calles con sus organizados. A la espera de estos paros que esperamos
y exigimos que sean pacíficos, respetuosos de las normas, claro, para que tengan un efecto productivo. En otra información, en este mismo diario, tenemos que Temístocles Montás lanza su precandidatura. Ya son 6 los precandidatos. Así uno, ya uno casi está perdiendo la cuenta. Pero son muchos. Sí, es que hay muchas posibilidades. Son muchos aspirantes, pero vemos como que falta consistencia en algunos. Sí. Así que hay más voluntad que trabajo. Bueno, pero Temístocles, en el caso de Temístocles lo vimos que incluso antes de estar por el proceso que pasó del caso de Brecht, ya él tenía sus aspiraciones. Y ya después que fue sacado del expediente, quedó absuelto, si podríamos decir, pues entonces reafirmó con mayores fuerzas los trabajos. Y lo veíamos en diferentes provincias, siempre los fines de semana en actividades, pero realmente son muchos los candidatos ya del PLD que están metidos en búsqueda de una candidatura. Llenan estos espacios, pero hay que decir que llenar el Palacio de los Deportes, mucho menos, no significa que una candidatura cuente con el apoyo mayoritario. Que signifique realmente el gran apoyo. Yo pienso que las encuestas son un indicador mucho más fiable para las aspiraciones de los diferentes candidatos, y hay que decir que fuera de Leonel Fernández, de Danilo Medina y de Margarita Cedeño de Fernández, ningún aspirante en el Partido de la Liberación Dominicana marca más de 2 puntos. Y entonces, sí, es que llegan a 2 puntos. Sí. No es imposible que una candidatura remonte de esos niveles tan bajos hasta niveles superiores si las circunstancias cambian. Pero si se mantienen iguales, yo pienso que ninguno de los aspirantes que se han lanzado al ruedo ahora tienen oportunidad. Obviamente que está polarizada entre Danilo y Leonel, básicamente. Ya los demás tienen sus puntos, pero que no llegan a ser tan significativos. Diremos que está polarizada entre Leonel y Margarita, porque Danilo no puede ser. Sí, pero por el momento hay mucha gente que está... Yo soy de los que dicen que no entiendo por qué lo ponen en las encuestas. Exacto. Porque si tiene un impedimento constitucional... No, porque tú sabes, porque como él dijo que será en marzo que va a referirse, muchos entienden que es que podría decir que va. Denota la debilidad, la poca conciencia institucional, porque en marzo lo único que puede decir ya debía estar limitado. Yo no puedo ir porque me lo impide la Constitución. Entonces, eso dificulta tener una medición correcta si tú incluyes la variable del presidente que está impedido en el cuestionamiento de los posibles presidenciables. Exacto. Entonces, pero en el pueblo dominicano todavía existe esa posibilidad. Cualquier cosa, y esa esperanza, cualquier cosa puede pasar. Que no es lo que realmente debería pasar. Vamos a pasar al Listín Diario, la primera plana del Listín Diario. Vamos a ver, dice el Listín Diario, acuartelan soldado su titular principal ante huelga, y lo vimos ahí también con la advertencia hecha por el jefe de la policía, Ney Aldrin, de que estarán prestos, que los convocantes tienen todo el derecho para realizar las protestas, pero dentro del marco del respeto y del orden. Y por ello, bueno, se acuartela siempre cada vez que se hacen estos anuncios, porque no es con cualquier cosa, son los choferes. Porque tienen una gran capacidad de convocatoria, aunque vemos solamente de los grupos importantes del sector choferil, Juan Ubiérez. Sí. Recuerdo que la semana pasada Conatra, Antonio Marte, había dado también un plazo, un compás de espera, pero como que se ha diluido. Conatra ha sido más flexible en esa parte. Anuncia los paros, pero no los ejecuta. Sí, no los ejecuta. Me dice... Se sienta luego, después que lo anuncia. El tocayo de Antonio Marte, que no son familia, Juan Marte de Santiago, Sí. Que él le tiene contabilizado a Antonio Marte unos 40 llamados. Y que después lo desiste. Sí, sí, que no se realice. ¿Y por qué será que el hombre es de mucho consenso? Parece que sí. De mucho consenso. Él dice que... A Juan no es de consenso. No. Juan es un guerrero, es un rebelde. Bueno. Él dice que... Bueno, y su movimiento se llama Movimiento Rebelde. Movimiento Rebelde. ¿Qué cosa es? Bueno, y hay más santos en los altares. Siete ahora santos. Son 6 más. Así, 7 más. ¿7? Sí. Óyeme, pero ¿y qué cosa? ¿Y cuántos santos son? Bueno, es que es así. Es un camino, es un llamado que tenemos todos. Para que la gente no piense que la santidad es un llamado para seres especiales, sino para seres humanos comunes y corrientes como usted y como yo, que deciden llevar la vida correcta. En el caso, por ejemplo, del más destacado, famoso, Arnulfo Romero, que este arzobispo de El Salvador, que tuvo una postura valiente ante una coyuntura política difícil en su pueblo, bueno, fue elevado
reconocido como santo por la iglesia. Ojalá se transfiera todo eso y de esa santidad que profesan a quienes están por debajo, que les escuchan, que eso pudiera reproducirse, ¿no? Bueno, el mundo necesita. Porque necesitamos de mucho, ese espíritu, ese espíritu de pureza que ayuda mucho y parece que se ha perdido. Bien, hasta aquí la revisión de los principales titulares de estos dos diarios. Santo Domingo, esperamos 30 grados de temperatura máxima, 23 grados mínima, el tiempo nublado. Y en Santiago esperamos 31 grados de temperatura máxima, 22 grados mínima, lluvia con rayos. En Punta Cana 30 grados de temperatura máxima, 24 grados mínima, el tiempo nublado. Mientras que en Puerto Plata, 32 grados de temperatura máxima, 24 grados mínima, el cielo se muestra con rayos y centellas. Y para La Vega, 31 grados de temperatura máxima, 21 grados mínima, igual lluvia permanente. ¿Dónde está nuestro compañero Félix, ¿no? Así es. Ya dijimos que estaban acuartelados los efectivos de nuestro ejército y también la Policía Nacional en labores de prevención de este llamado a huelga. Así que vamos a ver cómo está organizado esto. Buenos días, adelante. Gracias, buenos días, Homero Santo. Nos encontramos en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Isabel Aguiar, en la zona conocida como Pintura, donde, como pueden observar, hay un amplio dispositivo policial y militar aquí en esta zona, como dispuso el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, mediante memorando que ordena el acuartelamiento del 100% del personal bajo su mando desde las 6 de la tarde de ayer domingo y la activación de la segunda fase del plan Hurón por posibles huelgas y manifestaciones de los transportistas. La disposición se produce en momentos en que la Comisión Nacional de Organizaciones por la Rebaja de los Combustibles y los Derechos del Pueblo, que encabeza la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, que preside Juan Ubiérez, anunció que realizará una jornada de lucha a partir del próximo miércoles 17 en repudio a los altos costos de los carburantes y la canasta familiar. La medida de acuartelar a los militares es válida para el Ejército de la República Dominicana, la Fuerza Aérea y la Armada de la República Dominicana. También la Policía Nacional, que se suma a este gran operativo que en esta ocasión tiene el nombre del Plan Hurón en su fase primera. Sí. ¿Tú has podido determinar si los autobuses y los carros públicos están operando de manera normal o hay alguna paralización? Sí, precisamente no hay paralización. Hasta el momento todo transcurre de manera normal aquí. Los transportistas están ofreciendo el servicio sin ningún contratiempo, como pueden observar en las imágenes en pantalla. Todo transcurre de manera normal y en calma. Sí hay, como decíamos, un amplio dispositivo policial y militar y de grupos élites de ambas instituciones que están aquí, pero vamos a detallar lo que hay aquí justamente. Como pueden ver, aquí tenemos una pala mecánica que hay al fondo de la imagen. También un camión del cuerpo de Ciudad Tranquila, que es un cuerpo mixto de la Policía Nacional y el Ejército. También un camión de estos de Ciudad Tranquila, como pueden observar aquí en esta imagen. También tenemos aquí
decenas de motocicletas y también de agentes militares, un camión hacia allá, también de la DGCET, la Dirección General de Seguridad y Tránsito y Transporte Terrestre, mejor conocida, otrora, AMET. Así es, Homero, también la Comisión Militar y Policial tiene un camión aquí estacionado a la derecha, como se puede ver en esta imagen. Esta es la situación. Si tiene alguna pregunta. Gracias, Fel. Queremos comentar que nos llama la atención precisamente el despliegue, bueno, militar. Es como una organización que va a enfrentar a un ejército enemigo. Exacto. Y no a un grupo de ciudadanos que simplemente se va a manifestar, esperamos nosotros, que cívicamente. Nunca habíamos visto un despliegue con tantos efectivos, con tanto apoyo tecnológico y de aparataje. Sí, porque incluso como Félix detallaba, hasta palas mecánicas, sí. Eso es para recoger en caso de que se escombros, exacto, las bombas incendiadas y todo eso, pero hasta Homer, ¿sí? Sí, militar, que como si fuera a pelear en las dunas de Baní, sí, contra un ejército invasor. Y uno dice, caramba, el pueblo ha estado gritando, clamando por más seguridad en las calles. Y nunca habíamos visto, ni siquiera en los operativos mixtos, un despliegue con tantos efectivos y con tanta tecnología y equipos de apoyo. Pero sin embargo, un llamado a paro provoca este despliegue. Por lo menos sí sabemos que tenemos ya todos esos equipos para ser puestos no a funcionar decir que no hay. En los sectores cuando realmente se amerite. Claro. Tras la delincuencia y todo eso. Tiene algo positivo, si se quiere, dentro de este aparataje, que mientras estos efectivos estén en las esquinas, yo creo que los ladrones se van a guardar un poco. Bueno, sí, sus efectos. Se guardan. Un golpe de efecto ahí. Correcto. Bueno. Luego de presentar un reportaje donde mostramos el mal estado en que se encuentra el estado municipal del béisbol de la provincia Sánchez Ramírez, al igual que otras instalaciones del Ministerio de Deportes, Danilo Díaz aseguró que las mismas serán intervenidas. A final de mes, aquí en noviembre, en ese multiuso, vamos a ponerle las luces y hacer algunos trabajos de plomería con los baños y también el piso. O sea, vamos a ponerle en condiciones de que se celebre el evento en las mejores condiciones. ¿En el deporte en este municipio? Bueno, nosotros desde que llegamos a la alcaldía hemos estado trabajando en favor del deporte e hicimos ya hace un tiempo un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Deporte. La alcaldía está adquiriendo los terreno y el Ministerio de Deporte está construyendo algunos centros deportivos que necesitaban algunos sectores. El recorrido realizado a la ciudad de Cotuí, el funcionario pudo constatar en la mala condición que se encuentran las instalaciones donde se practican distintas disciplinas deportivas. La comunidad deportiva de Cotuí recibió con agrado estas declaraciones de parte del titular de deportes, quien se encontraba en la inauguración de un torneo de béisbol. El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Carlos Amarante, proclamó que de ser elegido como presidente de la República, creará las condiciones para que la provincia de Monte Plata alcance su pleno desarrollo en la producción de riquezas y generación de empleos a través de la agropecuaria, la ganadería y la explotación de sus recursos turísticos. Afirmó que Monte Plata encaja perfectamente en sus planes de hacer de la República Dominicana una potencia exportadora para, a partir de ahí, crear las condiciones para la producción de riqueza y la generación de empleos. Que los jóvenes no se vayan de los campos, porque en el campo vamos a tener agroempresas para el sector exportador que van a generar dólares, van a pagar buenos salarios y la miseria va a desaparecer de los campos de la República Dominicana. Para eso quiero ser presidente. Las declaraciones de Amarante fueron emitidas durante un recorrido realizado a diferentes líderes políticos de Monte Plata y de otras zonas del nordeste del país. La
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de la Rebaja de los Combustibles y de los Derechos del Pueblo, que encabeza Fenatrano, anunció que realizará una jornada de lucha a partir del próximo miércoles 17 en repudio de los altos costos de los combustibles. La lucha continúa. No, es un proceso de lucha nacional. Y en esta ocasión, de manera desafiante. En el único lugar que hay miedo, en el gobierno. Nosotros no vamos a permitir alteración de orden público. Case, macana. Juan, van a continuar los paros. Sorpresa a propósito de la advertencia que hizo el jefe de la policía y también el ministro José Ramón Peral. No, los paros serán más que sorpresa. Será esto que hemos dicho aquí. No serán paros de choferes, de taxistas, simplemente que bastante sufrimos y sufren los compañeros. Será paro de todo el país para que el jefe de la policía compre más macana. Y Ramón Peralta compra más fusiles para que maten más gente. Y aquellos guanajos que andan en la calle con miedo, con su jipeta llena de combustible, que parece que se los regalen, si quieren que se paren. ¿Esas organizaciones qué van a realizar? Hemos decidido convocar a todos los dominicanos y dominicanas que se sientan afectados por el alza de los combustibles a seguir luchando, a seguir en las calles, y este miércoles a partir de las 9 de la mañana a concentrarnos en masa en industria y comercio. El miércoles 24 entonces iremos al Palacio Nacional y el 29 de octubre estaremos apoyando el llamado a paro de todo el Cibao. Ahora vamos a ver qué opina la ciudadanía con relación a este llamado a paro anunciado por Fenatrano y otras organizaciones. Juan Ubiérez está llamando a paro a partir del próximo miércoles. Ah, sí, eso está bien. Porque están cobrando los pasajes, unos cobran el alza y otros no los cobran, entonces no están de acuerdo. La gasolina está muy alta, tienen que llegar a un acuerdo. Es una situación de atraso para la sociedad trabajadora, profesional y de menos ingresos, que indica que están a pies. ¿Usted respalda el paro? Sí, sí, para que bajen. La gasolina está muy cara y el pasaje también, ya todo. En vez de bajarlo, lo congelan. Explícame tú, ¿qué solución hay aquí? Si lamentablemente lo que pagan son la clase baja que vienen siendo los pasajeros. Así llegamos a nuestro acostumbrado momento de reflexión espiritual. De inmediato vamos a dar lectura al Evangelio del día de hoy, que corresponde a San Lucas capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno
que es más que Jonás. Palabra del Señor. De inmediato vamos a saludar al padre José Ramón Arias. Buenos días, bienvenido, padre. Buenos días. Para iniciar los comentarios de esta lectura, que nos sugiere muchas reflexiones. Sí, muchas reflexiones. Muy interesante el evangelio de hoy, donde el pueblo quiere una señal directa de Dios a través de Jesucristo. Pero el Jesús se niega, Homero, bendito sea Dios, porque siente que no van a creer, como cuando la resurrección... Es una especie como de un Santo Tomás colectivo. Exactamente. Que se ve en esa lectura ahí. Para poder, ver para creer, ¿verdad? Ver para creer. Y me llama la atención cuando él dice, aquí hay uno más grande que Jonás, o que Salomón. La gente le creyó a estos, podríamos decir, grandes profetas, pero no querían creer en Jesús. Jesús vino de una forma, en cierto modo, muy revolucionaria, porque encarnaba la misericordia, la fraternidad, la solidaridad, el amor, y él mismo en persona es el como el mayor signo que Dios puede dar. ¿Qué es lo que yo entiendo de ahí? Que Jesús se esfuerza en que la gente crea por sus palabras y no por sus realizaciones, sus milagros, sino que pusiera atención al mensaje de la buena nueva. A lo que Dios le envía. Exactamente, persona, y que le está predicando, Dios. Correcto. Imagen de Dios. No dice ninguna señal, sí. Sino escuchen lo que yo estoy diciendo. Exactamente, sí. Entonces... No quiso, hizo muy pocos milagros allí en aquella zona por, como decíamos, su incredulidad. La persona de Jesús encierra todo el mensaje de Dios para un pueblo que está como confuso. Recuerdo aquel pasaje cuando alguien le pregunta cuál es el mandamiento principal, también para ponerlo a prueba. Él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero destacar, señor Homero, amables televidentes, Jesús hizo tantos milagros, devolver vista a los ciegos, levantar paralíticos, controlar los elementos de la naturaleza. Resucitar muertos. Y eso se regó. Sí. La gente sabía quién era Jesús, mucho preocupado por ver, y realmente lo hizo, pero lo que dudaban querían como un poquito más. Y como decía, se negaban. Pero todavía permanece en el tiempo, ese mensaje nos llega hoy, igual. Sí, igualito. Porque yo veo que esa como fe suspendida, una fe suspendida, la suspendo a la espera de un hecho que me permita creer sin dudas. Creer sin dudar, sí. El aceptar la realidad. Correcto. De que aquí hay. Pero eso no es fe. Bendito sea Dios. Eso no es fe. Si usted espera un hecho incontrovertible, usted lo que espera es un acto, un experimento científico. Y la fe no es un experimento científico. No, a mí me encantaba una definición de fe que hacía el hoy fallecido padre Mateo Andrés. Mateo Andrés. Decía, excelente. La fe es creer en lo que no vemos y aún en contra de lo que vemos. O sea, que no basta para tener fe, tener un hecho incontrovertible. No, la fe es aún creer en contra de lo que ves. Exactamente, es así realmente. Y me parece una definición perfecta, se me ha parecido y la he adoptado como la mía. Excelente, excelente. Una vivencia, una convicción de que realmente lo que uno siente y ve, eso es. Y sobre todo, en la persona de Jesús que desborda todo. Estoy muy contento, señor Homero, porque en el día de ayer el Santo Padre Francisco ya canonizó a Monseñor Anulfo Romero, un gran santo de nuestro pueblo, de América Latina. Y yo creo que es un referente obligatorio ante tantas cosas que vemos hoy, tantas crisis dentro y fuera de la iglesia. Y ojalá así como este hombre, como Pablo VI, el tender a la santidad. Creyeron en Jesús, trabajaron por amor a Jesús y hoy son ejemplos a seguir. Y yo creo que vale. Dos ejemplos de una iglesia abierta a la sociedad, una iglesia con capacidad de transformarse y de adaptarse e interpretar las necesidades del pueblo de Dios. Así en su momento histórico, ambos. Asimismo, un ejemplo a seguir. Ojalá que aquí en nuestra nación, señor Romero, surjan muchos santos como Romero. ¿Por qué? Porque pudo realmente mostrar lo que es una verdadera justicia, el priorizar a aquellos que son realmente necesitados, y lo logró. Y la santidad, porque la gente cuando oye esa palabra cree
que es un llamado muy particular a personas excepcionales que tienen que apartarse del mundo. No, todo lo contrario. La santidad se consigue en medio del mundo y a través de los sacrificios. Porque, ¿cuál fue el sacrificio de Romero? Bueno, dar su vida como Jesús. Lo hizo el maestro. Dar su vida por sus feligreses que estaban siendo abusados por el poder. Exactamente. El amor a Dios, pero el amor al prójimo también. Así es. ¿Cómo puedo yo desentenderme de la realidad social que vive el país siendo cristiano o el llamado de Dios? No. Y Romero pudo encarnar realmente a Jesucristo. Yo quiero hacer un llamado. Ahora que hay como un poquito de tensión en nuestra nación dominicana, señor Romero, hay preocupación. Realmente el alza de los combustibles ha llamado la atención, el alza del gas. Y yo quiero hacer un llamado al señor presidente de la República. Hay un descontento en sentido general. Vamos a bajar los combustibles. Yo sé que se puede. Sí, se puede. A las autoridades. Este dime y direte no es bueno para la nación. Y más casi finalizando un año. Nosotros abogamos por la armonía en la nación. Ahora mismo vienen tiempos, para mí, señor Romero, los más hermosos del año. Tiempo de Navidad, tiempo para compartir. No es para tener en la calle conflictos sociales que podemos evitar con políticas públicas más solidarias y más cercanas a las necesidades del país. Pero cuando uno analiza, o sea, ya hemos creado una dependencia tal a los combustibles que gasolina premium y la regular, de cada 100 pesos que echamos, 90 pesos más se van a los impuestos. Es demasiado. Frente a otras naciones. Y es verdad que ese dinero tiene objetivos, pero yo pienso que con un rediseño de la política de gasto pudiera llevarse un poco más de tranquilidad a los bolsillos de la gente bajando los combustibles. Exactamente. Yo creo que se puede hacer algo. Atención, y somos un pueblo que queremos paz en sentido general. He estado visitando casi toda la arquidiócesis. Ayer estuve en Valiente, en una comunidad hermosísima que le llaman San José Obrero. Y es impresionante cómo la gente sigue el noticiero, sigue este momento de reflexión. Estuve en Nuestra Señora de la Fe, por ahí por el ensanche La Fe. También la gente nos sigue, señor Romero. Anoche en la zona colonial y donde quiera, el noticiero cala. Amén. Llega, y sobre todo este momento de reflexión. Y queremos motivar una vez más, atención a todos los militares que están en la calle, mucha prudencia, contemplación, mantener el orden, la seguridad, muy bien, pero y no me gusta. Y cero macana, cero macana. Sí. Atención, no señor estamos en época jefe de macana, la sí. Policía. Señor director, yo le quiero muchísimo, le respeto, pero nada de macana. No estamos ya en esos tiempos. Y además que la ciudadanía ha aprendido a manifestarse. Exactamente. Y los propios choferes, porque hay que recordar en el paro sorpresa que se ejecutó, que ellos pusieron los autobuses a un lado, ni siquiera impedían el tránsito. El tránsito fue bloqueado por los pasajeros molestos que se identificaron con la protesta y dijeron, bueno, nosotros también estamos sufriendo, e hicieron su parón, bloqueando un poco la calle. Eso tampoco me gusta, señor. No, eso no fue correcto. Lo vi, perdóneme que le interrumpa, el lunes pasado entre Máximo Gómez y 27, alrededor de las 9 de la mañana, un grupo detuvieron el tránsito, así no, ¿cómo que se llama el señor Balbuc? Perdóneme. Ubieres. Señor Ubieres, sí. Atención. Pero no fueron los choferes, fueron los pasajeros. Y estuvo mal. Sí, estuvo mal porque violenta el derecho a los demás. Exactamente. Por ejemplo, a mí me violentaron mi derecho porque yo estaba transitando por ahí. Bendito sea Dios. No lo vi bien. Y estoy identificado, yo pienso, soy de los que piensa que debe reajustarse este tema de la ley de hidrocarburos. En los elementos, que hay muchas resoluciones que violentan la ley y hay muchos elementos de la ley que yo pienso no se justifican. Hay no un punto, por ejemplo, la administración de la ley. Imagínese usted que se pusiera un valor por administrar cada ley en la República, no quedará dinero. Bendito sea Dios. Dígame usted, la responsabilidad de las autoridades es administrar todas las leyes, no hay que pagarle para ello. Entonces hay un porcentaje importante que se va en elementos como este, que no son más que mecanismos, subterfugios para aumentar las recaudaciones a costa bendito sea del Dios, breve salario de los ciudadanos. Jesús nos va a ayudar, pero un mensajito también a mi querido y hermano, el señor Ubiere. A mí me parece un profeta un poquito, bendito sea Dios, no enfrentar a las autoridades. No, no. Yo creo que con el diálogo se puede resolver todo. Mucho y mejor. Hay una señal que está dando este pueblo. Este pueblo está en contemplación, señor Romero, y sufre. Y reflexión. Le decía ahorita que atravieso el país entero y escucho
realmente no hay mucha alegría en el pueblo y no queremos ver estas confrontaciones. Pero aprecia el orden porque el pueblo sabe que le permite. Todos queremos paz. Así es. Todos queremos que las cosas se manejen con el diálogo, con la prudencia. Y es un llamado desde aquí, desde este segmento de reflexión, desde AN7, para que el diálogo impere. Nada de autoridades así fuertes imponiéndose. O sea, ya no es de estar, no. Por caso de la macana. Vamos, podrían salir sin la macana. No. Señor jefe de la policía, mi querido hermano, nada de macana. Mejor flores y diálogo. Y conversación. Y conversación, exactamente. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en este nuevo día. Tú eres la gran señal para nosotros los dominicanos y para el mundo entero. Sin ti nada somos y te consideramos como nuestra paz y nuestra Pascua definitiva. Manifiéstate, Señor, en todos los estamentos de nuestra nación, en el oficialismo, en las autoridades, para que todas estas cosas que estamos viendo sean controladas por ti, por tu amor y por tu misericordia. Necesitamos tu paz. Tú deseas la paz para nuestra nación y así te lo imploramos recordando tu palabra, tus palabras que pidamos. Pedimos que haya bendición en nuestras calles, que te hagas presente permitiendo el orden y la tranquilidad. Que tu bendición descienda, Padre, es Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y amén. Permanezca para siempre. Amén. Señor Romero, un honor siempre estar aquí y para con usted. Mí también. Siga con nosotros, no nos deje. Así es, así es. Usted es un profeta de nuestros tiempos. Bueno. En auténtica fidelidad a Dios y al pueblo. Cumpliendo la misión de todos los bautizados. Amén. Que están qué llamados bueno. A hacerlo. Excelente, gracias. Qué bueno. Cercadillo, esto es de Villamella, del municipio Santo Domingo Norte, están denunciando que los estudiantes tienen más de 2 semanas que no asisten a sus clases, producto de que el mal estado de sus calles. Hay una delincuencia muy fuerte. Muchísimos muchachos no están yendo a la escuela porque hay mucho lodo. Cuando a veces ellos van, que nosotros forzamos, se van con los zapatos en la mano. Vengo por un vehículo que se me acaba de avería en la cañada por intransitable, porque ni lo burro ni nada puede por ahí. Las calles de aquí están inhospedantes. Los niños no pueden ir, no pueden asistir a las escuelas porque el camino está intransitable. Los moradores afirman que no tienen ningún servicio básico como el agua, la energía eléctrica y la salud. No tenemos ni agua con qué lavarle la ropa a los niños. Vivimos secos, no tenemos agua. Comprando tanquitos de agua, 50 pesos, y nosotros no tenemos recursos para eso. Y no, directamente no tenemos ningún servicio básico, no tenemos agua, no tenemos directamente la luz, no sirve. Y el camino, cuando llueve, los muchachos no pueden ir a la escuela. La escuela tiene como 5 o 6 años en construcción y está abandonada. Necesitamos ayuda del gobierno, que principalmente nos haga un dispensario médico. Aquí no hay nada. Para irnos a chequear tenemos que ir a Villamella. Moradores de la comunidad El Cercadillo en Villamella mantienen la esperanza de que las autoridades vengan en su auxilio, aunque advierten que no pararán hasta lograr ser escuchados. Ahora vamos a revisar los principales titulares del diario El Caribe, que nos trae como información: el gobierno recorta un 43.27% a entidades con asignaciones fijas. Las 28 instituciones que tienen asignado el 65.62% del gasto estimado para el 2019 recibieron estos recortes. Y ustedes saben cuáles son esas instituciones. Las que leyes especiales, por la importancia que tienen, salvaguarda su autonomía a través de un presupuesto. Okay. Entonces, el gobierno, que nunca ha cumplido con estas leyes especiales, por decir que son de difícil cumplimiento por la rigidez que producen el presupuesto y que no permiten que se hagan erogaciones para otras necesidades. Una de ellas, por ejemplo, la justicia.
Ya. O sea, que para el 2019 tendremos un presupuesto de justicia recortado. Entonces casi un 50%, que ya los había recibido anteriormente. Sí. Ahora cortarle ya, casi. Ya llegaban recortados. Sí, no, de hecho nunca se cumple. Por la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una ley especial. También salud no se cumple con lo que realmente recibe. Con lo que se estipula. Y la verdad que estamos llegando a un punto donde se amerita definitivamente la ley nacional de estrategia de desarrollo obliga al pacto fiscal. Está pendiente la firma del pacto eléctrico para proceder a esa gran discusión que yo pienso que es la discusión vital para reorganizar desde el punto de vista económico y financiero los entes públicos y reconstruirlo de tal manera que sirvan para el desarrollo nacional y que reduzca el tema de la improvisación de la manera en que se utilizan nuestros recursos. Bueno, si fuera eficiente, por ejemplo, si se destina el 3% para una entidad cualquiera que sea, que se cumpla tal ese 3%. Yo lo que digo es que tienen que ser reformadas esas leyes. Sí, si no se nunca puede, se cumple. Si no se son cumple, todos los gobiernos que incurren todos, en eso. Todos, han, de no ninguno cumplir exactamente esas normas. Entonces tienen que ser reformadas, porque no podemos establecer un sistema permanente de incumplimiento de normas de una manera tan descarada. También el acuartelamiento, otro de los titulares que aparece. Es la noticia del día. Sí, la noticia del día. Acuartelan militares por llamado paros de transporte. Ya una información que habíamos adelantado. Pero se hace la advertencia de parte de los organismos castrenses. Y aquí aparece una entrevista realizada al aspirante presidencial del PLD, Carlos Amarante Baret, una confesión de su vida privada, personal, familiar. Él afirma, mi madre murió porque éramos pobres. Y esta afirmación se puede aplicar a miles de personas que se encuentran en situación de pobreza en la República Dominicana, de acuerdo a las últimas estadísticas, yo digo estadísticas mal registradas, que cifran la pobreza en un 38% y la pobreza extrema en un 7%. Eso pasa en esa cantidad de hogares. Si usted le aplica ese porcentaje a la población nacional, le pone números, estamos hablando de 10 millones de habitantes, el 38, 3.8 millones de habitantes que están en condición de pobreza y que pueden tener el riesgo de morir como la señora madre del aspirante Carlos Amarante Baret. Y por eso, porque hemos desarrollado un Estado con escasa capacidad de resolver los problemas básicos de la gente para dotarlos de las herramientas para que se puedan evitar estas cosas. Y mucha gente duda de eso, pero recuérdense del trabajo que hicimos la semana pasada de Elías Piña, un solo ejemplo, que es toda la frontera es igual. Sí. Todo es igual. Una pobreza tremenda. Con el día de Gomero nos fuimos. Así es. Titular principal, defensa, acuartela a los militares. La misma información en todos los periódicos respecto al llamado que ha hecho, la advertencia de paros que han hecho tanto el sector transporte y otras organizaciones, que además se suma también la Marcha Verde. Así es, y otras instituciones de la sociedad civil. O sea, entonces ya deja de ser estos paros de transporte y son paros ciudadanos que exhortamos y esperamos a que sean cívicos y respetuosos de los derechos de los demás ciudadanos que decidan circular, porque no significa que no les apoyen, sino que lo hacen de otra forma. Hasta aquí los principales titulares de estos dos diarios. Y vamos a pasar con Rodney Heredia, vamos a volver está a ver. En una situación, un asesinato que envuelve, vamos a ver de qué se trata. Buenos días, Homero. Buenos días, Santo. En este momento nos encontramos en el distrito municipal de Las Caletas, en donde se ha producido un hecho lamentable. Un adolescente de 13 años que fue asesinado para ser despojado de un celular frente a su casa. En este momento nos encontramos con su padre. Vamos a conversar con él para que nos cuente esta lamentable situación. Bueno, yo lo único que digo es que la policía tiene que poner más hincapié en el asunto, porque ¿cómo es eso que esos delincuentes entren a la casa, a su misma casa de mi hijo, aquí mismo entran y le arrebatan su teléfono y son capaces? Es un niño y tiene que razonar. Si él raciona para caerle atrás, no lo maten, porque ustedes están entrando a su casa y él le va a caer atrás, porque es un niño, ustedes no pueden hacer eso. Y le mataron a mi hijo.
lo mataron porque quisieron matarlo, fue. Porque si es una persona mayor, sabe que va a agarrar y se va a quedar tranquilo y va a que se lo lleven. Ellos lo que tenían era que irse en su motor y irse, pero no está en todo eso, yo lo vi. Porque yo lo vi a ellos, pero no sabía que ellos estaban haciendo eso. Pero solamente lo veía a ellos y no veía que mi hijo le hubiese caído atrás. Pues si yo hubiese visto a mi hijo cayendo atrás de ellos, yo le caigo atrás también. Pero yo no lo vi a mi hijo, solamente lo vi a ellos. Yo lo conozco a ellos muy bien, lo conozco. Y ellos me conocen a mí también muy bien, muy bien. Y ellos están en las redes sociales. Y ellos lo único que tienen que hacer es entregarse. Porque todo el mundo lo conoce también a ellos. Todo el mundo lo conoce. Y yo lo único que quiero es que la policía, haga su trabajo, que accione en torno a la ley y que se haga justicia. Y que si ellos no pueden hacer la justicia, lo dejamos en manos de Dios, porque es así. Y yo, en realidad, yo no tengo nada en contra de la familia de los matadores, ni la familia, ni padre, ni hijo. Nada, yo no tengo nada en contra de la familia, ni represalia en contra de la familia, yo no tengo nada en contra de nadie. Yo solo quiero que se haga justicia con los dos matadores que mataron a mi muchacho. Según usted nos indica, los asaltantes y asesinos también viven cerca de la zona, ¿son conocidos por ustedes? Son conocidos no por nosotros solamente, por todo el mundo aquí de este barrio. Todo el mundo lo conoce a ellos. Ellos viven allá, una esquina en Monte Adentro, y ellos fueron capaces de hacer eso en su propio barrio. Ustedes tienen que usar la conciencia de que tú estás haciendo algo en tu barrio y te conocen, y de que tú vas a hacer un daño a alguien que también, puede ser que tú también lo conozcas. Ellos viven aquí cerca también, ellos viven cerca de aquí. Según su historial, ¿esas personas tienen antecedentes penales o de este tipo? Ellos tienen antecedentes de eso. Incluso uno de ellos, que es el chino, tenía un mes que lo hubiesen soltado. Que lo hubieran soltado, que hubiera hecho un atentado de eso, de lo que ellos siempre saben hacer, y lo hubieran soltado. Entonces, la justicia tiene que trabajar. Si agarran un delincuente que hizo algo malo, aplíquenle la ley máxima. No lo suelten porque le den dos pesos, señores. En la vida no es el dinero. Mira cómo lo soltaron y le quitaron la vida a mi hijo. La vida solamente no es el dinero, señores. Hay que ser humano. Eso es lo que yo digo. De verdad que son cosas, Homero Santos, que nos llenan a nosotros de mucha pena, porque a veces la sociedad incluso juzga a la persona que se resiste a un asalto, como que eso le da un derecho al delincuente para quitarle la vida a la persona. Eso es igual que el tema de las adolescentes que son violadas, que están mal vestidas. Es que eso no le da derecho a ningún hombre a hacer eso. Igualmente que una persona posea algún bien material y esté frente a su casa, no importa la creencia, no le da derecho. Y de verdad que da mucha pena que frente a su propia casa, como nos cuenta el padre, haya ocurrido este lamentable suceso. Vamos a tratar de conversar con la madre, si puede. Ahí estamos en presencia de dos elementos, y es el fallo de la cadena de justicia, que de manera reiterada estos delincuentes son apresados y vuelven a las calles, salen de la cárcel habiendo cometido hechos tan terribles como el asesinato. Y el elemento de que este asalto se hace por un celular. ¿Cuántas veces se ha puesto en vigor resoluciones e iniciativas para no reactivar celulares robados? Él tiene a la madre. Es así. Parece. ¿Tienes a la madre? Tengo a la madre aquí, Homero. Vamos a ver si puede conversar con nosotros. Ay, Dios, yo lo que quiero es que se haga justicia. Mi muchachito me lo quitaron. Ay, por un disparate de teléfono. Ay, Dios mío. Ay, Dios, que se haga justicia con esos criminales. Ay, Lucía, me quitaron mi muchacho. Ay, el Lucho vino y le digo, papi, estoy a punto. Bueno, ya ustedes pueden ver, básicamente no puede ni siquiera pronunciar la palabra. Y precisamente, Homero, en ese mismo tenor, es lamentable de que muchas veces la Policía Nacional haga su trabajo apresando a esos delincuentes, los pone a la disposición de la justicia, y luego esos delincuentes salen a la calle. Mira como el señor nos acabó de contar de que uno de estas personas
pues estaba preso hacía poco tiempo y cuando viene a ver tiene un prontuario delictivo que no debiera estar en la calle quizás en los próximos 10, 20 años. Esto es repetitivo y realmente nosotros nos hacemos eco de este tipo de noticias precisamente para llevar conciencia, no solamente a los ciudadanos, a que los asaltantes decidan mejor ir por la vía correcta del trabajo, sino a las autoridades para que cumplan su rol. Hay una parte preventiva, pero hay una parte que es el castigo, la consecuencia, que si no se aplica, diariamente seguiremos viendo hechos lamentables. Y sé que muchos televidentes, Homero y Santos en el estudio, estarán viendo esto y estarán recordando algo que le sucedió a ellos o a algún familiar o a algún vecino cercano. Así es, por eso es el principal problema de preocupación de los ciudadanos dominicanos y uno que vemos que las autoridades no se esfuerzan en mitigar. Gracias. Gracias, Ron. De 30 y una mínima de 23 grados. En Santiago, 31 grados de temperatura máxima, 22 grados mínima, con el tiempo lluvioso. Y tenemos que en Punta Cana, 30 grados de temperatura máxima, 24 grados mínimo, el cielo nublado. Y para Puerto Plata estará lluvioso, la temperatura máxima 32 grados, la mínima 24. En La Vega la máxima 31, la mínima 21, lluvioso también. Y los ciudadanos no perciben el crecimiento económico que de tanto en tanto comunica el Banco Central. El crecimiento lo tiene Danilo, Miguel Vargas, esos son los que tienen los cuartos ahora mismo. Al entrevistar a algunos ciudadanos sobre la información emitida por el gobernador del Banco Central de la República Dominicana sobre que la economía creció un 6,8% en agosto, estas fueron sus reacciones. Estamos viviendo hora extra, como dice el cuento del Chavo y el Chapulín, porque esto no está bueno. De manera práctica, la situación económica de este país no está buena. Nada más crece de manera económica para los que están encaramados en el poder. La economía del país, en verdad, la economía está muy difícil. El pueblo dominicano no aguanta más. República Dominicana será el próximo país que se va a unir, como está pasando Venezuela ahora mismo, que está pasando una crítica muy fuerte. ¿Por qué? Por la mala administración que han dado estos gobiernos. Han anunciado un crecimiento en la economía del país. ¿Lo percibes tú como juventud? Bueno, ¿crecimiento de dónde? El crecimiento lo tiene Danilo, Miguel Vargas, esos son los que tienen los cuartos ahora mismo. Porque ahora mismo a nosotros nos está llevando el diablo. Mira, yo vendo dulce aquí, yo estoy desde las 6 de la mañana y yo no me he ganado 500 pesos. Está bien para los funcionarios, los de gente de gobierno. A nosotros los pobres nos está llevando quien nos trajo. O sea que ese crecimiento que ellos anuncian es mentira. Sí, los diputados lo tienen, la gente de Danilo todito. Albizu señaló que en septiembre la inflación acumulada a nivel nacional fue de 1,52%. Vamos a comunicarnos con Félix Alcántara, que se encuentra en la unidad portuaria. Exacto. Con su director, Víctor Gómez Casanova. Parece que había un llamado a paro. Sí, vamos a ver. Buenos días. Gracias, adelante, buenos días, Félix. Homero, Santo. Tal y como adelante, nos encontramos junto al director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova. Víctor, había un llamado a paro de ex trabajadores portuarios y también transportistas. ¿Qué ha pasado? Todo transcurre de manera normal, hemos visto. Así es, ustedes los han visto y desde temprano pues estamos recibiendo unidades de camiones, tanto para carga como para descarga de contenedores aquí en el puerto de Haina. Y hemos estado también con parte del equipo de las operaciones de Autoridad Portuaria, colaborando con el Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional y el Intrant,
coordinando acciones de manera conjunta para que no haya ningún tipo de paro sorpresa que pueda afectar con falta de unidades todo lo que es el soporte del servicio del transporte público que ofrece la OMSA. Y entonces hemos estado desde temprano coordinando acciones y estamos aquí viendo en completa normalidad las vías de acceso a los puertos. Se dice que había algunas deudas. ¿Por qué? Lo que pasa es que eso tiene que ver con la parte del Ministerio de Hacienda. Hay un tema de jubilaciones, eso data desde hace años. Es una situación que la institución arrastra fruto de ex trabajadores que cuando se hizo la concesión del puerto, pues firmaron contratos con diferentes asociaciones de sindicatos para que fueran sus prestaciones laborales pagadas a través del Ministerio de Hacienda. También se trabajó con el tema de ex empleados que fueron retirados de la institución, que fueron desvinculados y que no se le han pagado sus prestaciones desde hace más de 15, 20 años. Entonces, el Ministerio de Hacienda está apoderado del expediente y va poco a poco erogando los fondos que sean posibles de acuerdo al presupuesto de ellos para ir cumpliendo con ese pago. Nosotros aquí también hemos ido, desde nuestra llegada a la institución, hemos ido pagando paulatinamente, sobre todo los montos más inferiores y más antiguos. Hemos tomado los trabajadores que tienen más tiempo de haber sido desvinculados y con montos menores, y entonces vamos en la lista de abajo para arriba para ir pudiendo apalear un poco esta situación y cumpliendo con los compromisos de la institución. Víctor, la justificación para estos paros es la protesta por los altos precios de los combustibles. Hay un interés en que se modifique la ley de hidrocarburos porque la población entiende que ya es insoportable pagar hasta 90 pesos solo de impuestos por un galón de combustible. ¿Cuál es tu opinión como dirigente político con respecto a esta posibilidad de que reformemos la ley para ajustar los precios? Yo entiendo que el fondo es válido, o sea, el objetivo es válido. Queremos que exista un precio de los combustibles más barato. Yo creo que donde está el problema es en la forma. No puede ser a través del chantaje, no puede ser a través de paros sorpresas, no puede ser a través del bloqueo de las vías de acceso a los diferentes puertos, ni tampoco a través de las principales avenidas y puentes elevados y a las diferentes vías de comunicación terrestre en el Gran Santo Domingo. Primero, porque eso viola el artículo 46 de la Constitución de la República, que establece el libre tránsito. Segundo, porque imagínese usted, mi querido Homero, entonces el gobierno va a bajar los precios de los combustibles porque le hagan una huelga, o sea, por el chantaje, por la presión. Yo creo que esa no es la forma. Además, recordemos que nosotros no somos productores de petróleo, que tampoco porque se hagan huelga va a bajar el precio del barril del petróleo en el mercado internacional. Entonces yo creo que tiene que trabajarse, como lo está haciendo, por ejemplo, FENATRADO, la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos, su presidente Ricardo de los Santos es diputado. En días pasados nos reunimos en el Palacio Nacional con una comisión que designó el presidente Danilo Medina, que está coordinada por el ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, y entonces de allí salieron dos comisiones. Una comisión del ministro de Industria y Comercio, el licenciado Nelson Toca, y una comisión de FENATRADO, encabezada por el propio presidente de esa institución, el diputado Ricardo de los Santos, y se han estado haciendo planteamientos que tienen que ver con la reestructuración del precio de paridad, de la tarifa, de los impuestos. El ministro de Hacienda ha señalado que hay una serie de compromisos con esos impuestos para el pago de la deuda, para el financiamiento del déficit, etcétera. Pero por lo menos estamos conversando y dialogando de manera respetuosa. Pero este tipo de amenazas con paros sorpresas, con bloquear las avenidas, con querer amenazar las vías de acceso a los puertos, no es la forma de lograr la rebaja de los precios de los combustibles ni de ningún tipo de reclamo social. Tienes razón, Víctor, con ese argumento de que los paros deben ser respetuosos de la norma. Pero el tema, el pueblo no está luchando para que influyamos en los precios internacionales del petróleo. Cuando tú descompones el precio de los combustibles en República Dominicana, te encuentras que ese precio de paridad está en unos 102 o 113 pesos aproximadamente. Eso es lo que tenemos que pagar. Pero de ahí en adelante se suman los impuestos, los márgenes de comercialización y distribución. Y es más que ese precio de paridad. Y eso es lo que quiere la población, que moderemos el ansia de recaudación de las autoridades a través de los combustibles.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Homero, y estoy totalmente de acuerdo con los señalamientos que haces. Creo que se debe reformular lo que es el precio de paridad, lo que es el precio al consumidor final, evaluar los márgenes de comercialización, evaluar los precios de importación y evaluar los diferentes componentes que al final de cuentas es lo que trae como consecuencia el precio de los combustibles. Ahora, reitero, es un asunto de la forma. Es que no podemos poner a ciudadanos y ciudadanas que todos los días se levantan temprano para ir a trabajar a sufrir las consecuencias de un paro de labores en el transporte de manera sorpresiva, con las amenazas y con las actitudes de chantaje con que ellos acostumbran a los niños y a las niñas que van a los colegios y a las escuelas, a sufrir las consecuencias de esta actitud. Yo no estoy criticando el reclamo en sí. Al contrario, yo me adhiero en términos personales al reclamo, porque es un reclamo justo y el gobierno siempre ha tenido, el presidente Danilo Medina se ha caracterizado por escuchar a la gente y por estar cerca de la gente y por escuchar este tipo de reclamos. Y si hay que hacer cualquier modificación, el gobierno estudia la forma de hacerlo sin que eso afecte las finanzas, las arcas públicas con respecto a los compromisos del financiamiento del déficit o del pago de la deuda. Y eso se puede conversar con gente de manera decente, de manera respetuosa. A lo que estamos opuestos de manera tajante es a la forma del chantaje, de la forma burda en cómo se quieren emitir este tipo de acciones, sobre todo ahora en un proceso electoral que también se quiere utilizar el caos como estrategia electoral en contra del presidente Danilo Medina y del gobierno. Esa es esa parte, lo que no comparto. Perfecto. Muchas gracias, Víctor, por la amabilidad que siempre tiene de estar abierto a AN7 Amanecer. Gracias por tus apreciaciones y gracias, Félix. Gracias a ti. Un fuerte abrazo para todos allá en el estudio. Gracias. Gracias. Vamos a los principales titulares del diario Libre que tenemos, Santo. El gobierno de Danilo Medina da luz verde a la exploración y explotación minera. Dice que 40 exploraciones ya se han concesionado y otras más que están... 136 contratos en diferentes puntos del país. Y esto puede ser para algunas regiones una buena noticia, pero para otras no tanto. Hay regiones que tienen riqueza minera, sí, pero que su explotación pondría en riesgo un recurso natural tan vital como el agua. Pensamos en San Juan, que se ha manifestado su población de que no quiere la explotación minera. Yo pienso que hay que tener, porque la naturaleza es para el hombre. Pero tenemos que ser respetuosos a la naturaleza porque es el único espacio donde la vida humana puede desenvolverse. Especifica, en este caso dice que 40 contratos de exploraciones mineras metálicas y 47 no metálicas. Correcto, buscando petróleo y gases, que muchos expertos insisten que por la ubicación geográfica de nuestro país hay petróleo y gas en la República Dominicana. Eso dicen. Correcto, pero caramba, lo estamos buscando hace mucho. Hace mucho. Bueno. Tal vez lo encontraron y no nos han dicho. Bien, en otra información tenemos, esta es importante, el Cibao concentra el 35% de los empleos de la República Dominicana. También aporta mucho de la riqueza. Una región pujante. Pujante, rica, pero yo pienso que no se le devuelve en igual proporción a los cibaeños. Como pasa, como siempre. Sí, es que no son muy centralizados, muy concentrados. Sí. Entonces, por eso que dicen que en la capital es que se hacen los cheques, por eso tenemos 3,5 millones de ciudadanos acá, siendo un país tan hermoso por donde quiera. Vamos ahora con el Caribe. Antes me gustaría comentar el Día Mundial del Bastón Blanco. De seguridad, y es porque es creciente la conciencia de nuestros ciudadanos en materia del tratamiento a las personas que tienen alguna condición que limita sus capacidades físicas, y que tenemos que construir ciudades y una dinámica cívica más amigable para ellos. Claro que sí, debe ser así. ¿Hasta aquí entonces? Hasta aquí la revisión de los diarios. Ronnie Heredia se encontró con una situación cuando retornó. Sí, de retorno se encontró con un bloqueo. Vamos a ver por qué. Buenos días nuevamente, retornando.
Bien, tenemos un problemita con la comunicación con Ronnie. Uh-huh. En breve restableceremos contacto para enterarnos inmediatamente de qué ha acontecido en las vías. Vamos a ver los cumpleaños ahora. Alexis de la Rosa, cumpleaños, que la pases bien. Tenemos a Alfredo del Valle y su madre Dominga de Olio para ese cumple en el mismo día. ¡Qué bueno! Wow. Fiesta doble. Interesante. Para él. Muy bueno. Porque ahí se come bien, porque Dominga. Sí, doble. Estamos viendo a Alexis de la Rosa. Muchas felicidades, ¿verdad? Claro. Fátima, ahora sí. Corrió Fátima, que la pase muy bien en el día problemas. De hoy. Iniciando la semana celebrando con la familia y las amistades. Muchas felicidades. Ay, qué lindo, Gael Antonio Mejía. Feliz cumpleaños. Qué cosa linda. Tiene un porte, Gael. Que no me lo cuenta. Y Joshua Cabreja está de cumpleaños también. Felicidades para él. Samantha Victoria. Va para su escuela también. Muchas felicidades para ella. Yokaira Méndez. ¿Cuál será de los cuatro? Felicidades. ¿Eh? Felicidades a todos. A todos. Suponemos que la madre. La mediana, suponemos, la chiquita o la grande. Está, y ahí está Yura Espilca. Ok. Felicidades para Yura, que la pase muy bien. Bien, vamos a conectar ahora con Ronnie Heredia, que recuerden, venía ya de retorno y se ha encontrado con un bloqueo y queremos saber de qué se trata. Adelante. Así es, Homero. Saludos nuevamente. Cuando retornábamos hacia allá, pues nos encontramos con una situación y es que hay una calle totalmente obstaculizada, tanto por guaguas como por piedras, escombros, troncos, y es una comunidad que está protestando, según nos comentan, por el mal estado de las calles. En este momento estamos en Valiente y vamos a intentar hablar con una de las personas que están al frente de esta situación. Vamos a ver con quién podemos conversar. Saludos, buenas. Vamos a ver. Cuéntenos cuál es la situación. Bueno, la situación de este lugar es que tanto los niños como los ancianos estamos pasando trabajo. Nosotros estamos viviendo en una comunidad donde hace mucho tiempo se puso los contenedores y se dijo que se iba a arreglar la calle y no se le ha hecho nada. ¿Qué está haciendo el presidente y el síndico con nosotros? Nos está matando tanto a nosotros como a los niños. Porque van a la escuela con los pies todos sucios de lodo y nosotras tenemos que tener calizo porque no tenemos la manera de ponernos unos zapatos por medio de la tierra. Tenemos demasiado tierra, no podemos calzarnos. Tenemos que andar en calizo obligado. ¿Por qué? Porque no podemos andar en el lodo. Ese es el problema de aquí, la calle. Que nos arreglen la calle. Bueno, ya pueden escuchar parte de la queja, fundamentalmente se trata de las calles. Aparentemente, si me permiten, vamos a ver hacia allá, hay algunos autobuses del transporte público. Vemos varias, vemos aquí que dice Expreso Valiente, parece que la B, ¿verdad? La ruta B. Ahí vemos allá una, dos, tres, cuatro guaguas, acá en la esquina, en la otra parte también vemos otro autobús. Parece que los transportistas se han unido en esta demanda. ¿Quién es transportista aquí que podamos conversar? ¿Usted? Tiene el secretario de organización de las rutas de Acecho Campo Lindo. Ya no aguantamos más, ya las guaguas no pueden pasar. Si ustedes ven cómo están esos hoyos y cómo está toda la cosa aquí, nosotros fuimos a obra pública y el presidente cuando vino a inaugurar el elevado, se prometió con el padre Fermín, que fue el que hizo la misa, y le prometió que si el síndico hacía los contenes, tan pronto hiciera los contenes, iba a hacer la calle.
y mira todavía la hora, ya acabaron el elevado y no se meten para acá hacia la calle. La persona, mira cómo están los estudiantes que no pueden pasar, mira los profesores, los niños enfermándose con ese charco de agua. Señor presidente, sea humano, no aguantamos más, señor presidente. Demasiado se le ha tolerado a usted aquí en La Caleta y en Valiente, que ya todos los contenedores están hechos y usted no viene a hacer la calle. El señor síndico cumplió con su error, ahora cumpla usted, que fuimos hasta allá y se comprometió Pepín a venir y mandaron a supervisar toda la calle que iban a hacer, que le hicieran contenedores. Entonces, los contenedores están hechos. Están hechos, mírelo ahí, a los series los contenedores están hechos todos, en todas las calles que mandó a hacer los contenedores. Y entonces no han venido a hacerlo, ya la comunidad no aguanta. No, los zapatos se les destruyen, todo. Mira a la profesora cómo tienen que estar, que van a la escuela y los niños no pueden pasar, de por Dios, señor presidente, se lo pedimos. Esto es calentando el brazo. Nosotros vamos a coger peaje y vamos a coger toda la calle y la vamos a cerrar. Si usted no tempera, venía a resolver estos problemas. El padre Fermín, usted le prometió que le iba a hacer la calle. Y él está que no sale ni a la calle con vergüenza porque usted no le ha cumplido. Muchas gracias. Como pueden ver, parte del reclamo gira en torno básicamente a lo que son las construcciones de las calles, que precisamente pudieron observar en pantalla que se encuentran en muy malo estado. Aquí vemos una profesora. ¿De qué centro usted imparte docencia? Yo soy maestra en Agualoca. Cuando está lloviendo por aquí, yo no puedo asistir a mi trabajo porque la calle está en unas condiciones que las guaguas, los carros no nos quieren transportar. Señor presidente, tenga piedad de nosotros. Somos personas las que vivimos por aquí. Valiente está como que no tiene doliente. Señor presidente, queremos nuestra calle. Contamos con usted. Yo le quiero preguntar al síndico si él no ha pasado nunca por esta calle. Por favor, señor presidente, lo necesitamos. Los niños en la escuela, ¿cómo se hacen cuando llueve mucho? Porque aparentemente se hacen charcos bien grandes. En esta calle hay varias escuelas. Está el Gran Valiente, entre otras. Los niños, los estudiantes, no pueden asistir a clase. Cuando llueve demasiado, no pueden asistir. Llegan con los pies, el uniforme sucio, todo. Esta calle está en condiciones que no se puede transitar. Por favor, señor presidente, queremos nuestra calle. Bueno, pueden observar entonces ya, o han podido escuchar, de labios de amas de casa, docentes y personalidades del transporte de esta zona. La ruta de Valiente, la B, entra a esta comunidad y por eso se han unificado, según nos han explicado, a esta protesta por las calles. Así que esta es la situación en el sector de Valiente. Gracias, Rory. Un grito ha superado los comunitarios que viven ya que terminen estas calles. Así es. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos en Fitness AM7 y esta es una de las secciones que a nuestra gente más le gusta porque se van a la casa o al trabajo ya bailaditos, gozaditos, ya inician una mañana totalmente productiva luego de este trabajo de cardio al ritmo de la zumba de nuestros instructores aquí invitados, nuestro querido Manuel Zumba Speed, la bella Jenny y la bella Yocasta. Cuéntanos, Manuel, ¿qué tenemos en esta primera sección? ¿Qué vamos a bailar con nuestras chicas y contigo? Tenemos un belly dance. ¿Belly dance? Belly dance. Belly dance. Porque la zumba engloba casi todos los ritmos, ¿verdad? Todo, belly dance, bachata, salsa, merengue, pop, rap, reggae, son, soca, dembow. O sea, que el que quiera aprender a bailar y sea pie izquierdo, se mete en zumba y ya resuelve con eso, ¿verdad? Todo. Manuel, sabemos que tienes actividades siempre y ¿cuál es la próxima? Tengo entendido, en el interior del país. Bien, tenemos la actividad de Santiago, eso es el 19, no, el 24 de octubre en Santiago a las 5 de la tarde, abierto para todo público. Así vamos a andar
el país entero, como ya le he dicho en otra ocasión. Ah, muy bien. O sea que todo el que esté allá en Santiago en esa tarde del 24 puede entrar a tu clase. Libremente. Puede entrar libremente. Okay. Allá tendrás otros entrenadores, otros instructores. Sí, tenemos, vamos a compartir profesores de aquí de Santo Domingo y profesores de allá de Santiago, llevando a Salud. Salud Zumba para Santiago. Excelente. Totalmente gratis. Bueno, pues más info en el Instagram de nuestros profesores, arroba YVDancer, Y y B grande, arroba Yocasta Bautista y arroba Manuel Zumba Fit, ¿verdad que sí? Yes. Bueno, nada chicos, los dejo entonces en compañía de excelentes profesores haciendo Zumba en esta mañana aquí en Fitness N7. Can you go me start in a fantasy? Mami, baila, baila, danza pa' mí. Que contigo tengo una fantasy. Mueve tu cuerpo como culebra, rompe cadera y dance. Llegó el momento de que tú bailes al ritmo del belly dance. Belly danza y leo, leo, lea. Leo, leo, lea. Leo, leo, lea. Belly danza y leo, leo, lea. Leo, leo, lea. Leo, leo, lea. Belly danza y leo, leo, lea. Belly danza y leo, leo, lea. Belly danza y leo, leo, danza y leo, leo, danza y leo, leo, danza y leo, 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 pregunta, y a ustedes, profesoras, cuando ustedes le ponen a los hombres que van a la clase esto, por ejemplo, o esto, ¿qué hacen? Dime. Eso. Ellos lo hacen. Machucan como si fueran martillos. Porque por eso es que a los varones no les gusta entrar a la zumba, porque sí, se la pone difícil. Pero eso es movimiento, presiono aquí, movimiento. Pero para ellos poder seguir viéndose masculinos.
así. Lo hacen así. Masculino puede hacerlo. Levanta. Ellos se lo disfrutan. Porque, obviamente tú no le das mente. Tú no le das mente. Empiezan a hacer así. Me cambian el pase. No, no. Se ve que tú no le das mente. Pero hay muchos hombres que, ¿verdad? Se sienten como raros. Sí, sí, cuando lo ponen a hacer movimiento de cintura y de cadera y de pero lo hacen, lo hacen. Ah, se ponen falda y todo. Lo hacen, lo hacen. Estamos muy avanzados. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Y una pregunta. ¿Ustedes como entrenadores hacen, además de zumba, pesas o solamente se mantienen en base al trabajo de zumba? Sí, nosotros tenemos... se entrenan ya martes de pesa y miércoles de ejercicio de tonificación, pero ahí incluimos todo junto. Hacemos un poquito de pesa, luego soltamos en la pesa, clase, en la clase y luego... Hacemos nuestra... Pero ustedes, exacto, a título personal, ustedes entrenan, hacen pesas, sí. O sea, como para mantenerse ustedes. No, tú estás... Okay. Yo siempre estaba así, bueno, haga pesa o no haga pesa, como quiera, yo siempre estaba así. Ya, pues no hay nada más que agregar. Esto es la clase de Manuel Zumba Fit en compañía de las profes, @lleve_dancer, @yocasta_bautista, y recuerden que pues el 24 de octubre este profe tiene lo que es su actividad de zumba abierta al público en Santiago. ¿Cómo se llama el lugar? Parque Central de Santiago. Central. O sea, que ahí vaya pueblo, que cabe mucha gente. Bueno, pues seguimos con más aquí en ANZ al Amanecer. Y tenemos también, dentro de unos minutitos, la segunda sección de Zumba. No se vayan. Entonces. La Organización Nacional de Organizaciones de Lucha por la Rebaja de los Combustibles y el Derecho del Pueblo, encabezada por Fena Trano, anuncia una nueva jornada de lucha a partir de este miércoles 17 de octubre. La lucha continúa. No, es un proceso de lucha nacional. Y en esta ocasión, de manera desafiante. En el único lugar que hay miedo, en el gobierno. Nosotros no vamos a permitir alteración de orden público. Case, macana. Juan, ¿van a continuar los paros? Sorpresa a propósito de la advertencia que hizo el jefe de la policía y también el ministro José Ramón Peral. No, los paros serán más que sorpresa. Será esto que hemos dicho aquí. No serán paros de choferes, de taxistas, simplemente que bastante sufrimos y sufren los compañeros. Será paro de todo el país para que el jefe de la policía compre más macana. Y Ramón Peralta compre más fusiles para que maten más gente. Y aquellos guanajos que andan en la calle con miedo, con su jipeta llena de combustible, que parece que se lo regalen, si quieren que se paren. Esas organizaciones, ¿qué van a realizar? Hemos decidido convocar a todos los dominicanos y dominicanas que se sientan afectados por el alza de los combustibles a seguir luchando, a seguir en las calles, y este miércoles a partir de las 9 de la mañana a concentrarnos en masa en industria y comercio. El miércoles 24 entonces iremos al Palacio Nacional y el 29 de octubre estaremos apoyando el llamado a paro de todo el Cibao. Ahora vamos a ver qué opina la ciudadanía con relación a este llamado a paro anunciado por Fenatrano y otras organizaciones. Juan Ubiérez está llamando a paro a partir del próximo miércoles. Ah, sí, eso está bien. Porque están cobrando los pasajes, unos cobran el alza y otros no los cobran, entonces no están de acuerdo. La gasolina está muy alta, tienen que llegar a un acuerdo. Es una situación de atraso para la sociedad trabajadora, profesional y de menos ingresos, que indica que están a pies. ¿Usted respalda el paro? Sí, sí, para que bajen. La gasolina está muy cara y el pasaje también, ya todo. En vez de bajarlo, lo congelan. Explícame tú, ¿qué solución hay aquí? Si lamentablemente lo que pagan son la clase baja, que vienen siendo los pasajeros.
Vamos a hacer contacto ahora con Félix, que se encuentra con el pastor Víctor Medina para que nos explique este fenómeno. Adelante, Félix. Buenos días, Homero. Nos encontramos con el pastor Víctor Medina, quien nos hablará sobre la psicofonía. Bueno, un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Escuchar este tipo de fenómenos es como repasar un poco la historia del ser humano. El ser humano siempre tiene una tendencia al misticismo. Con esto no quiero decir que es algo que no podría pasar. Sin embargo, hay otros actores que intervienen mucho en lo que es psicofonía, que es la idea de tú escuchar voces en grabaciones, pueden ser ondas radiales. Y yo no quiero parecer el más escéptico siendo un pastor. Sin embargo, justamente cada cosa hay que tratarla en su justa dimensión, valga la redundancia. Y la verdad es que estos fenómenos responden muchas veces a la predisposición del contexto. Hay un aspecto del ser humano, sobre todo la cultura en la que nosotros nos formamos o crecemos. Y sin duda en la Biblia, que es el tema que nos ocupa, podemos ver interacciones en algún punto con ese mundo espiritual o este tipo de cosas, lo cual implica que es posible. Y por eso no quiero decir que no sea algo posible. Sin embargo, lo que vemos en la historia es que esto se ha sobredimensionado más, se utiliza mucho para crear este tipo de situaciones que son poco probables. Es difícil de tú decir que eso es así. Sin duda hay una historia, hay unas muertes, pero a una persona como yo particularmente le deja muchas lagunas, porque en todos los lugares hay mucha gente enterrada. O sea, a nivel de historia, si tú te pones a calcular cuántas personas no podrían estar enterradas bajo tu casa, bajo donde tú vives. Tú no conoces el perfil histórico del área geográfica donde tú vives, lo cual vivimos ahí, estamos en paz. Ahora yo te diría, estás en Cristo, estás en paz. Y eso es otra cosa, otra forma de abordarlo. No sé si tienen alguna pregunta o algo al respecto. Muchas gracias, Félix, por esa información, esa ampliación. Bueno, chicos, ustedes saben que para lograr una figura en forma, perder esas libras, mantener el peso, evitar el rebote, debemos ayudarnos, por supuesto, vida activa, ejercicios diariamente, dentro de lo que nuestra agenda nos permita, alimentación balanceada, saludable, no digo dieta, porque esta palabra causa mucho estrés, sino más bien alimentación saludable dentro de la medida de lo posible. Y herramientas como Svel nos ayudan a perder ese peso y mantenerlo durante todo el año, no solamente para una ocasión especial. Es por eso que con Svel rebajas sin sacrificios, y más ahora, tú puedes aprovechar nuestra oferta que le quedan poquitos días para que puedas aprovechar el 2 más 1 de Svel, exclusivo de farmacias Medical GBC en todo el país. Con este 2 más 1 vas a la farmacia, compras tus dos cajas de Svel y recibes una tercera caja totalmente gratis. Si quieres más información sobre las farmacias Medical, donde lo puedes encontrar, y las demás novedades que tenemos con la marca, entra a nuestra página web www.svelrd.com y en Instagram, Twitter y Facebook, @svelrd, con Svel rebaja sin sacrificios. Y una forma de rebajar sin sacrificios es hacer zumba. La gente goza, se le olvida que está haciendo ejercicio, suda, los profesores se aprovechan de esto y de la nobleza de los estudiantes y los explotan, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Hola, Manuel. Oh. Hola, Jenny Bella. Y hola, Judy. Saludos, República Dominicana. Uh-huh. Una pregunta, que estoy inquieto. Una pregunta para mí. Tú me vas a entrevistar. Tú eres aguilucha. Aquí vamos, no. Aquí vamos a hacer una sesión. ¿Por qué? Aquí vamos a hacer una sesión de las águilas, el Licey. Yo soy Licey. Licey, por herencia. Bueno, pues entonces aguilucha. Digo, Licey, yo me pongo la que ustedes Licey me digan, si me tengo que poner la gorra del. Sí, sí, sí. Entonces nosotros dos somos liceístas, vamos a traer de los Caimanes, de San Francisco y por ahí. Hay una clase de béisbol aquí entonces, vamos a hacer una, vamos clase, hacer una de clase de béisbol. Está bien, bueno, vamos a tener ese reto ahí a sabes. La mano. Manuel, junto a Jenny y Yocasta tenemos zumba hoy, ¿qué vamos a bailar? Vamos a bailar un ritmo del jefe. Uh-huh, Daddy Yankee. Daddy Yankee, ese es mi ídolo. Reggaetón, ¿verdad? Reggaetón. Reggaetón, uh-huh. Merengado. El pionero en este ritmo, el pionero del reggaetón. Bueno, pues entonces seguir esta clase. Esta es una rutina que viene siendo apta para principiantes. ¿La pueden coger fácilmente. O ya para personas fácil. Que tienen un tiempo bailando? Sí, la pueden coger fácilmente porque se trata de movimiento, derecha, izquierda. Y el golpe siempre de adelante, que es uno de los
los pasos básicos de Zumba. Bueno, pues vamos arriba con esto. Estos chicos de Zumba. A que te pego, sí hay. A que te pego, ahí hay. A que te pego yo. A que te pego, por lo hay. A que te pego, sí hay. A que te pego, ahí hay. A que te pego yo. A que te pego, por lo hay. A que te pego, sí hay. A que te pego, ahí hay. A que te pego yo. A que te pego, a que te pego, a que te pego, a que te pego, a que te pego. ¿Y por qué? ¿Y tú comes mucho? Normal. Como demasiado. Si quema muchas calorías. Tú supieras que yo tengo mala alimentación. Ajá. No, no, pero no lo digas aquí. Yo tengo... Todos fit. Sí. Por favor. ¿Qué te comes? Carne mucha. Chicharrones todo. Chicharrones mucho. Ay, Dios mío. Wow. O sea, que realmente es efectiva la zumba que hacen porque los mantiene en forma. Sí, muy sí, bien. Sí, sí. Recordemos, chicos, nuestros profes, @YBDancer en Instagram. Con B corta. Ah, ok. Jenny Ventura. Lleve.dancer. Con Becorta. Tenemos una actividad con Jenny. Sí, lo vamos a ver en próximas clases. @Yocasta Bautista. Y nuestro profe Manuel Zumba Fit. Y nada, seguimos aquí en AN7 del Amanecer. Esto es Fitness AN7. Tenemos clasecitas más de Zumba, de Latin Miss, Latin Dance, con estos profes. Así que pendientes a la sección. @GiselleMueces también en Instagram. Aquí. Y nada, nos quedamos ahí. Ahí. Presentó así llegamos al final de nuestra emisión de AN7 Amanecer, invitándoles para que el día de bueno, hoy al mediodía y en nuestra edición final y mañana se reencuentren con nosotros en otra emisión, recordándoles que cada día trae su propio afán.